tal familia? ¿Cómo estáis? Benvenuti un día más al canal, gente. Bienvenidos al canal. La familia crece y crece. No dejamos de crecer y eso me motiva que flipáis, gente, que flipáis. Sí, ya sí, a tope. Yo aprecio un montón vuestro apoyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta luego. Y gente, como podéis ver, mirad qué vista. Ayer tocaba Minecraft, por cierto. No pude subirlo, ya lo comenté en el vídeo anterior. Que lo tendréis por aquí enlazado, como siempre. Allí al final, en la parte superior derecha de vuestras pantallitas. Y porque estaba malito y todo eso, y no pude subirlo. Entonces, hoy vamos a darle cañita. Gente, como podéis ver, y como los que veis la serie normal. Uy, perdón, normalmente, aquí tengo la mierda de la alfombrilla llena de pelusas, tío. Yo no sé cómo se llena esto tanto de pelusas, tengo que pegarlo limpia. Pero bueno, después de ese off topic, nos quedamos aquí en el Nether. He estado explorando yo un rato y he pillado un poco más de piedra, he matado un ghast, ¿vale? Un poquito más de cuarzo. Por cierto, no nos quedan pociones de ignífuga, solo nos queda una de poción de regeneración. No tenemos efecto ya de ignífugo. Y estamos aquí con toda esta gente, con todo este gentío de cabronazos. Y estaba mirando las coordenadas para volver para el siguiente para este capítulo, para volver a la vida normal. Pero me he encontrado esta pieza de fortaleza, que es lo que estábamos buscando principalmente aquí en el Nether. Porque dentro de ahí hay cofrecitos, hay esqueletos del Wither y todas esas cosas. Así que sin más dilatación, en el homúnculo derecho nos vamos a subir aquí arriba a ver lo que hay, peña. Por cierto, no me quedan ya flechas. Estamos jodidos. Jodidos, jodidos. Y vamos a hacer la típica de subir por aquí. Todo este ladrillo en verdad es interesante. Uy, ya escucháis eso, gente. Se escuchan los los Blaze. No me acordaba yo cómo se llamaban, tío. Decidme en los comentarios, ya, pero ya, en este momento no vale hacer trampa. Si creéis que vamos a morir o no vamos a morir en este capítulo. Porque esto va a estar chungo, chungo. Míralo. Tranquilos, loco, vamos a dejar eso por ahí. Eso podríamos hacer una granja de varas de Blaze, ¿eh? Mira, más piedra luminosa. Bueno, mire, guay. Mira, esqueleto del Wither. Cuidado con este, que nos jode la vida, ¿eh? ¡Bueno, anda aquí pocos, tú! Estos no disparan flechas, pero nos pueden dar por el efecto este de Wither. Mira, está ahí custodiado por dos mini cerdos zombies, ¿eh? ¡Oh, my lord! Esos pequeñitos no atacan, pero este sí. Mira. Que no nos toque, como nos toque estamos jodidos. ¡Uf, la viga, la viga! Vale, uno muerto. Hay una probabilidad de que nos suelte la carabela del Wither, el esqueleto este, pero es mínimamente baja. Ya sabéis que una vez salió uno en el bloque de la vida y nos la dio. Mi intención es, cuando acabe este capítulo, volver a la villa, vaya. Vaya. A la villa, vaya. Uf. Uf, la trampa, Espada, hermano, hermano. No te acerques. Estoy spameando el click, gente, porque es que no quiero que se acerque. No, vienen dos o tres. Baja, baja para acá, baja para acá. Uno menos. Se ha matado. Ah, no. Me quiere hacer el lío, el cabrón, Baja. Baja para acá. Venga, baja, hombre. Me tengo el lío yo a ti, loco. Venga, para tu casa. Ninguno me ha dado la cabeza del Wither, ¿veis? Hemos matado a tres y no me ha dado ninguno la cabeza del motherfucking Wither. La probabilidad es muy baja de que nos lo suelten. Vale. A ver si viésemos algún cofre, pero los cofres suelen estar dentro. Mira esta mierda. ¿Dos más? Está aquí el respawn, Aquí podemos venir a farmear cabezas del Wither. ¿Ven tú solo? No, los dos, no. Guerrero especial, guerrero increíblemente dotado de habilidades en la guerra. No me pueden pillar. No sé ni qué acabo de decir, pero bueno, entre dos, ni entre dos me revientan, gente. Pero esta fortaleza está rarísima. Si pico aquí, ¿qué hay? Nada, caída al vacío. Voy a cerrar esto, no quiero yo caerme. Mira, aquí está cortado todo por la lava. Si tuviéramos ignífugo. Si no, pues hay que hacer el trapicheo de Montepío. El lío de Montepío. Uf, aquí entramos en una cueva. No, pero es que no hay nada aquí tampoco. Estoy por bajar las partes de abajo de la.
que hemos visto por ahí. Mira, aquí hay una bajada. A ver si encontramos aquí algún cofre. Verruguitas. Esto sí, loco. Esto sí. Así ya tenemos más verrugas en la casa. Gimme, gimme, oh, gimme, oh. Bueno, todas. Aquí más, Y de todas maneras, aquí vendré yo más. Mira un cofre. Aquí vendré yo más fuera de cámara para coger materiales, más materiales de estos para construir. ¿Veis? Un poquito de hierro, que bueno, el hierro no nos viene mal, pero tres tampoco. Por aquí hay más pasillo. Y escucho Blade aquí arriba. Aquí abajo, mejor dicho. Bueno, mátalo, 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 mátalo. Muérete, cabronazo. Vamos a ver por aquí si hay algo. Por cierto, ya he desactivado lo del salto automático, gente. Ya lo he desactivado. Otro cofre. Mira, otra silla de montar. Nos viene guay, La silla de montar nos viene guay, locos. Voy a buscar la salida. Volvemos a la villa. Y en la villa vamos a hacer, creo, hoy no lo sé, vamos a intentar hacer ya por fin el generador de... Bueno, el generador no, los cultivos automáticos, ¿vale? Así que nada, voy a volver y ahora nos vemos. Gente, ya he llegado. Mirad, llevo un ratazo dando vuelta. He bajado desde ahí arriba, dado la vuelta. Madre mía, al final. Mirad, me asomo por aquí, la alegría ha llegado a mi vista. Voy a estar portal, lo tenemos súper señalizado, por eso me he dado cuenta. Si no, esto sería como una aguja en un pajar. Entonces vosotros diréis, ¿cómo bajas, Clemin? Joder. Pues hay que hacer escalerita, viendo que no pase nada raro. O hacemos esto directamente, ¿no? Mejor. ¡Familia! Estamos en el portal. ¡Let's go, tío! ¡Let's go! Menos mal. Menos mal. Volvemos a casita. Volvemos a casita. Me creía que esto no llegaría nunca, Hogar. Dulce hogar. Vale, primero que vamos a hacer, ya que estamos aquí, vamos a plantar todo esto para que vaya creciendo aquí a full de power, a full de mango, a full de todo. Todos los animalitos siguen vivos. Vamos a guardar cositas, ¿vale? Los cultivos automáticos, lo que pasa es que lo hicimos muy pequeño la plataforma esta, Los cultivos automáticos. Ah, tenemos que coger la tierra. I'm so sorry. Pollete, nada. Vale. Era 7 de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí se subía 1, ¿vale? Esto va así, gente. No sé si vosotros lo hacéis de otra manera. Si lo hacéis de otra manera, dejadmelo en los comentarios para que yo, todos los consejos que tengáis, a mí me vienen Guachi, Bruli y Juan Pelotilla. 6 y 7. Y luego hay que hacer ahí los pistones y todo eso. Pero bueno. Vamos a agrandar esto un pelín más por aquí, porque no quisiera yo que pasase nada raro. Por cierto, gente, cuando estéis viendo este vídeo, esta misma tarde, a eso de las 5, entre las 5 y las 6, tengo que mirar bien a qué hora era. Pero voy a hacer un directito porque hoy se revela el primer, oficialmente el primer gameplay de la Xbox nueva. Entonces vamos a hacer un directo, un reaccionando en directo, ¿vale? Que a eso de las 5 hacen el stream los de Xbox, así que si queréis verlo, ya sabéis, a las 5 estaremos, activad la campanita y suscribiros todos, porque a las 5 estaremos reaccionando, 5 o por ahí, seguramente empiece antes para hacer una previa, estaremos reaccionando a la nueva Xbox. Vale, pistón y cubo de agua. Los 4 pistones los teníamos aquí, la palanca y un cubo de agua, 2 o 3. Los pistones deberían de ir aquí, mirando para arriba, porque esto cubriría el agua. Cuando está para arriba cubre el agua y no sale. Cuando están activados, vale. Aquí iría el agua depositada. Depositing the water here, please. Deposit the power. A ver, una vez hecho esto, voy a agrandar esto un pelín más, que no me fío ni un pelo de mí mismo. Creo que esto lo podemos quitar. Tenemos que aquí. Ya se están subiendo la cabra y todas las mierdas estas de encima. Entonces, aquí tienen que ir los mecanismos. Que si no me equivoco, hace falta hacer mierdas de estas, tío. Cuatro repetidores de redstone. Y creo que eso no podíamos hacerlo, ¿no? Porque nos faltaba algo. Piedra nos faltaba. 18, pero es piedra de esta, tío. Necesitamos guijarro normal, gente. Ah, tenemos aquí 37. Tócate los pelindrales. Vamos a coger a ver si son 6, 12, 12, son 12. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 8 antorchas de redstone, que es con redstone y palos. No tenemos palitos por aquí, aquí va.
Hemos dicho que son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí ponemos esto y nos tiene que dar 8 antorchas de redstone. Perfecto. La estructura sería poner aquí en cada sitio de esto un repetidor de redstone. Luego con redstone hacer una línea y hasta la palanca. Es sencillo este mecanismo, ¿sabes? Creo que la estoy liando. Si los ponemos aquí creo que también vale. Y el agua, pero no, claro, pero el agua debería ir aquí. Ya me estoy liando, gente. ¿Ves tú? Ah, no, el agua tiene que ir aquí. El agua va en este bloque de aquí arriba. Si no me equivoco, porque me puedo estar equivocando otra vez. El agua va en este bloque de aquí. Que claro, hay que hacerle aquí esto para que no se escape para atrás. Vale, y aquí poniendo los repetidores creo que va. Vale, ahí hay que hacer esto por aquí. Hay que hacer esto aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y el resto aquí. Ahí está. Cuatro repetidores de resto los tenemos. Esto iría tal que así. Con redstone iría tal que así. Esto vendría por aquí, vendría por aquí. Ah, hostia, a lo mejor tenemos que hacer alguno más, ¿eh? Pues que no va a llegar la... No va a llegar la de esta. A ver, mira, la palanca la ponemos aquí. Y esto se activa. Pero veis, hace falta un repetidor más. Porque no nos llega la energía. ¿Veis que se corta aquí? ¿Veis que no está tan iluminado como ahí? Yo soy electricista de Minecraft, gente. Electricista de Minecraft, joder. Hay que hacer todo esto, hay que hacerle estructura. Que por cierto, luego esto habrá que iluminarlo, ¿eh? Así, uno más para arriba de lo normal. Porque si no se sale el agüita. Que de todas maneras, a lo mejor luego lo tenemos que reestructurar. Porque creo que hemos hecho de más. Os podéis apartar del camino, tío. No te quiero pegar, que luego pasa lo que pasa, ¿no? Que me escupí y todo lo que hace. Tira para abajo, loco. Tira para allá. Ahí, joder. God damn. Entonces, si nosotros ponemos aquí un cubo de agua, ya podemos hacer la prueba, mira. Si ponemos aquí un cubo de agua, creo que no llega hasta allí abajo, ¿no? Efectivamente. Va a haber que recortarlo uno. Va a haber que recortarlo uno. Porque esto tiene que llegar al filillo, filillo. Porque si lo ponemos aquí... Wow, pues aquí falta uno, ¿eh? ¿Ves tú? Aquí falta uno más. A ver si así va. Ahí está. ¿Veis que queda en el filo justo? Eso es lo que buscamos. ¡Eso es! ¡Nice! Sello de aprobación de Clevin, el youtuber. La cosa es, hay que poner el repetidor. Ahí está. ¿Lo habéis escuchado, no? ¿Habéis escuchado? ¿Lo veis que está levantado allí? Aquí está. Ahora sí, joder. Entonces, vamos a ir rellenando esto de agua. Como tenemos la agua infinita aquí al lado, porque soy un pro. Creo que no solo nos falta una. Y agua infinita, gente. Agua infinita. Vale, ahora esto es lo más fácil, ¿sabéis? Ahora viene lo más chungo. Vale, agua. Bueno, vamos a poner aquí una más. No, está infinita, creo. Entonces, si veis lo que sucedería aquí, una vez que nosotros activamos esto, se abre aquello y cae justo aquí. ¿Ves? Pero no hemos equivocado. Efectivamente no hemos equivocado. ¿Veis? Esto así es, naturalmente. Esto es así. Aquí sobra uno. Falta, sobra este. Y aquí hay que poner este. Pues para que caiga para abajo. A ver ahora. Let's go. Ahí está. Y ahora sí sobra aquí uno. Yo sabía que aquí sobraba uno, tío. ¡Sabía! Vale. Una vez hecho lo más fácil, entre comillas, ahora toca hacer lo más difícil. Lo más coñazo, sobre todo porque estamos en un sitio donde un bloque y caemos al vacío. La cosa es que hay que hacer aquí una tolva, que la vamos a hacer ahora mismo. Esto luego se puede tapar para que quede más bonito y todo el rollo. Pero bueno, como ahora mismo lo queremos hacer funcional solo. El agua llega hasta aquí, los objetos caen aquí y aquí hay que hacer un hueco, gente. ¿Qué ha pasado? ¿Le he dado uno invisible? Buah, esto va a ser más difícil de lo que yo me pienso, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo desde aquí. Shift pulsado a tope de power, ¿eh? Eso está ahí. Objetivo es ese. Vale. Me duele ya hasta el meñique de apretar tanto el shift y acabo de pulsarlo, ¿sabéis? Es para estar seguros y sanos y salvos. Vale. Y no tenés que estar haciendo shift todo el rato. Ok, teniendo esto... Aunque hay que tener cuidado, ¿eh? Si el agua...
Vamos a poner aquí. Aquí hay que hacer una estructura de que. Pop, 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 pop. Bueno, hemos probado así, así. Solo hay que hacer esto, ¿eh? Para que el agua no se caiga. Tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que si hay que hacer lo demás, a lo mejor es más difícil. O sea, si nosotros ponemos el agua aquí, esto no va a funcionar. Hay que hacerlo de 7 para allá, ¿sabes? De 7. Y aquí en el de 8 ya no debería de caer. Pues sí cae, con todos sus cojones. Y si lo hago más para acá. En plan. Aquí 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Si lo hago desde este. Blanquito el agua de aquí. Y lo pongo desde aquí. Pero hasta cuál llegas tú, chiquillo, me cago en la hostia. Me estoy rayando mucho ahora, gente, lo digo. Hasta ahí llega, perfecto. Este lo podemos quitar, perdón. Este y este. Vale, vale. Ahí abajo irá el cofre doble. Así vamos a tener que bajar otra vez, tío. Aquí irá el cofre doble. Y aquí encima irá la tolva. No, no me he equivocado. Queda igual, ¿no? Pero bueno. Aquí iría esto así. El cofre aquí. Pero ponte bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cógelo. Ay, Dios mío. Otra vez. ¡Oh, Dios! Un cofre. Y otro cofre. Perfecto. Ahora sí, joder. Volvemos para arriba. Y ahora la tolva. Ahí. Vale, entonces, cualquier objeto. Si tiramos nosotros aquí una antorcha, una de estas. Veréis que cae para abajo. ¡Pam! Se cuela ahí. Y luego deberíamos de hacer aquí una bajada o algo. Deberíamos de hacer aquí una bajada para no tener que dar tú la vuelta, ¿eh? Si rompamos aquí. Vale, está aquí. Pues aquí vamos a hacer una bajada. Aquí vamos a hacer una bajada, gente. Con escalera. Pondremos aquí escalera, perdón. Y tenemos aquí el cofre, ¿veis? Y se mete la de esta aquí. Siguiente paso hecho. Remolacha. Sandía. No, aquí solo hay que plantar zanahoria. Remolacha y trigo. Creo que nos valdrá. ¿Y qué más hemos dicho que había que coger? La hoz. La hemos pillado. Ya está, ¿no? Que también me estoy acordando ahora que a lo mejor hay que hacer otra cosilla, pero bueno. Ah, escalera, escalera. Escaleras. Vale, por aquí. Vamos a hacer las escaleras para subir. Perfecto. Y aquí hay que poner vallas ya. Ya. La cosa es que me acabo de acordar de que si no tiene agua cerca, se quita la tierra. Entonces, esto sí tiene agua cerca. Pero estos de aquí abajo se van a quitar. Ahora lo veréis. Pero hay un truquillo para hacer que no se quiten. Que si se quitan ahora lo veréis. Que es poniéndole agua aquí al lado. Pero también perdemos más espacio. Pero bueno, o aquí abajo. Hacerle un depósito de agua. ¿Veis que estos se ponen se fertilizan ya? Vamos a plantar sobre todo zanahoria. ¿Veis? Se quitan. ¿Veis que se quita? Hay que ponerle agua por el lado. Hay que ponerle aquí abajo. En toda esa parte, agua. Hacerle aquí un suministro de agua potentorro. Hasta aquí. Y por aquí también. No, este no. Este no. Joder, este no. Me cago en Deux. Este sí. Y a partir de aquí, este de aquí arriba. El agua no se va a salir de aquí. Pero claro, hay que hacerle aquí una cosa rarísima. Que es esto. Y aquí esto. ¿Veis? Y aquí se le mete el agua. Para que esté. Aquí hay muchos agujeros, ¿eh? Esto hay que reformarlo bien. Con ese lado ya creo que vale. ¿No ves que se está poniendo fértil la tierra? Y aquí, pues lo más de lo mismo. Se pone aquí agua. Y ya está. ¡Solucionado! Pues está perfectísimo. Entonces ahora se puede sembrar. Y ya está. Y ya está. Aquí de esto vamos a plantar también trigo, trigoso, por el otro lado.
Lo malo es que aquí, efectivamente, es lo que pasa. Eso hay que hacerlo desde aquí arriba para que no se vaya toda la shit. Y esto se puede agrandar, obviamente, en un futuro, teniendo una estructura más grande. Pero bueno, ya tenemos cultivos automáticos. Esto va creciendo poco a poco. Va cayendo aquí cuando tal. Y ya está. Ya está todo hecho. Ya está todo hecho. Esto se puede tapar para que no se dañe ni nada. De alguna forma. En plan así. Gente. Esto es... Chapuzas Clevin. Chapuzas Clevin. Por ahí se queda tapado. Y esto también lo podríamos tapar entero. Pero esto ya... Es más coñacillo, ¿sabéis lo que os digo? Capaz todo esto, porque nos quitaría hasta este lado. Pero bueno, ya será en un futuro, sí, eso. Pues familia, aquí con el huertecito nuevo, creo que vamos a despedir el capítulo de hoy. Vamos a poner la de esta en la mano, la zanahoria, porque hoy ha sido día de granja. Así que nada, mi people, mi family, una vez más tengo que agradeceros que estamos llegando ya casi a los 200 subs. Así que si eres nuevo o nueva, nice to meet you, como siempre digo, encantado de conocerte. Únete a la familia de los mancurrinos, que estamos en auge, que estamos a tope de power. Estaba a punto de llegar a los 200, como he dicho, y seguimos creciendo a tope. Tengo aquí la super mega hiper cámara que me pillé que hice yo un vídeo del unboxing, que también lo tendréis por ahí enlazado y eso. Así que se vienen cosas muy, muy guapas. A ver si acaba esto de la cuarentena y nos dejan grabar cositas. Así que nada, familia. Lo dicho, espero que hayáis disfrutado, que hayáis pasado un buen ratito. Y nos vemos esta tarde con el directazo de lo de Kitbox. Quizá esta noche un directo de carreritas de GTA con Edu y Pepelu. Y ya mismo se viene el sábado, también se viene el torneo de Warzone. Si es que no falta contenido en este canal. Así que ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo / directo, gente. Chao, chao.